tardes, amigos televidentes. Bienvenidos a Agenda Universitaria, su programa en donde conoce sobre las actividades que se realizan aquí en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y, por supuesto, también conversar con nuestras entrevistadas que pertenecen a nuestra institución. Hoy miércoles tengo el gusto de estar con la ingeniera Paola Estefanía Pincay. Ella es graduada de la Facultad Técnica para el Desarrollo. También es máster en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, graduada en la Universidad Autónoma del Estado de México. En el periodo 2014 fue coordinadora de la carrera de agropecuaria y actualmente directora de las carreras de agropecuaria y agroindustria y también docente. ¿Qué tal, ingeniera? ¿Cómo le va? Bienvenida a Agenda Universitaria. Bueno, muchas gracias por la invitación y pues encantada de poder compartir aquí en este espacio que es para informar a la comunidad universitaria sobre las actividades que se realizan. ¿Qué le parece si empezamos esta entrevista conociéndola un poquito más a usted? Luego vamos entablando sobre los proyectos que se han realizado el año pasado y por los que se vienen ahora para este nuevo año. Claro. Cuénteme, ingeniera, ¿cómo nace esta pasión por la carrera de Ingeniería Agropecuaria? Bueno, yo siempre he estado ligada al campo, tanto mis abuelos maternos como mis abuelos paternos siempre han estado ligados de alguna manera al campo. Entonces, una vez que terminé mis estudios del bachillerato, pues decidí que quería estudiar Ingeniería Agropecuaria y es así como entré a estudiar aquí en el año 2004. ¿Qué hizo que escoja esta universidad para formarse como profesional? Bueno, ya tenía el antecedente de que tenía familiares que habían estudiado aquí en esta misma carrera, pues, y adicional a eso, pues el prestigio que tiene la institución pues también me hizo decidir por venir a estudiar acá. Luego de ya pasar para formarse como profesional, ¿luego qué tiempo pasa para ir a hacer su masterado en la Ciudad de México? Fue muy poco tiempo. De hecho, yo me gradué en el año 2009 y en el año antes de graduarme empecé a trabajar aquí en la universidad en proyectos de investigación que, pues, como los docentes ya me conocían, me invitaron a participar. Y pues en ese periodo de tiempo que estuve trabajando, también tuve la oportunidad de aplicar a una beca de CNESID para ir a estudiar afuera una maestría. Entonces me fui por 2 años y cuando regresé, al principio pues empecé a trabajar en otra institución de educación superior en Manabí y pues ya hubo la oportunidad de poder incorporarme. El ingeniero John Franco pues me llamó para que viniera a formar parte y invitarme a ser docente de la universidad. Usted empezó entonces como docente de la facultad, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal esa experiencia de docente? Realmente es sumamente, el aprendizaje no es solo para los estudiantes, sino también para nosotros como docentes, porque de acuerdo al nivel de exigencia que hay en el aula, pues también eso nos reta a nosotros a estarnos actualizando constantemente. ¿De qué manera usted inculca a los estudiantes ya desde que los primeros semestres vayan cogiendo experiencia en prácticas, tal vez en algún proyecto? ¿De qué manera lo maneja usted? Bueno, es importante esa parte porque los estudiantes de pronto cuando están en los primeros ciclos no entienden la importancia de ir al campo y de tener ese contacto, esas prácticas. Hay casos también que están hasta indecisos. Exactamente. Si escogí bien la carrera, ¿no? Y en la formación no solo importa lo que uno puede enseñarles en el aula, sino lo que ellos también pueden formar y autoeducarse. En la actualidad pues tenemos muchas herramientas que de pronto antes no las teníamos, que les hacen a ellos pues más sencillo el aprendizaje y la autoeducación, y eso también hay que motivarlos a que ellos sean críticos con la información que se les presenta en el aula y que siempre quieran ir un poco más allá. En el periodo 2014 usted fue coordinadora de la carrera agropecuaria y ya siendo docente también. Sí. ¿Cómo le fue? ¿Qué tal esa organización de la facultad? Bien, la verdad hemos tenido la oportunidad de rediseñar y replantear la malla curricular, hacer ajustes académicos en función de cómo ha ido evolucionando también la educación y la carrera como tal. Entonces eso ha sido interesante porque el diseño curricular de la carrera como tal y siempre tratar de aportar lo mejor y los conocimientos que necesita en sí y para que darle las competencias para que el profesional se desenvuelva en el campo agropecuario. Como usted me acaba de decir, en las clases junto a sus estudiantes, uno siempre hay que estar innovando para hacer una clase divertida, ¿no? Dinámica. ¿Usted de qué manera se capacita para seguir? Usted, como sabemos, ingeniería agropecuaria es una rama muy extensa, ¿no? Tomando cursos de actualización que tengan que ver en el área, también de metodologías de aprendizaje, que pues la universidad nos brinda una amplia gama de programaciones, de cursos de actualización, que la mayoría tienen que ver con el tema de la docencia, metodologías activas de aprendizaje, el uso de herramientas nuevas,
Con esto de la pandemia, pues también tuvimos que educarnos en el uso de la plataforma virtual, que de hecho es una herramienta que nos ha quedado y que es muy útil para nosotros. Y pues en el área ya de la asignatura como tal, yo me desempeño en el área de, por ejemplo, la producción animal y la nutrición animal, pues y tomando y autoeducándome también con las nuevas publicaciones que existen con respecto a la nutrición, a los sistemas de producción. ¿Cómo fue este tema ahorita que tocó usted la pandemia? Dar clase a los estudiantes cuando uno sabe que esta carrera tal vez puede ser un poquito más práctica que de teoría. De hecho, pues sí, tuvimos como ciertas limitaciones, pero bueno, si algo es importante también que el docente pueda innovar y motivar a los estudiantes que de alguna manera con videos un poco más prácticos, también incentivándolos a ellos a que en sus casas de pronto con lo que tengan a la mano puedan desarrollar ciertas prácticas. Si, por ejemplo, nosotros no tenemos la oportunidad de desarrollar un cultivo de algo en esas, pero sí, ¿sabes qué? Tú lo puedes hacer en tu casa de esta manera y de pronto también motivándolos de esa forma, que era lo que se estaba permitido en ese momento. ¿Qué tan complicado usted notó que los estudiantes se les haya hecho en esos tiempos realizar proyectos, como usted me acaba de decir, trabajarlos desde su propia casa? Tal vez algunos no tenían las herramientas necesarias. Pues sí, es muy complicado porque las realidades de todos los estudiantes son diversas y pues en función de eso también nosotros tenemos que adaptarnos como docentes y tratar de motivarlos y de brindarles una solución a los problemas que tengan. Con respecto a la elaboración de proyectos, creo que no tanto, más bien sí a cómo llegamos con el conocimiento de ciertos contenidos que son un poco más complejos o que requieren del acompañamiento mucho más especial que sí hay en el aula. Eso de pronto que sí fue más complicado. Ahora actualmente usted es directora también de las dos carreras, ¿no? Agropecuaria y agroindustria. ¿Qué tal la experiencia? ¿Cómo la ha ido hasta el momento, hasta el día de hoy? Bueno, es un constante aprendizaje también y pues queriendo planificar actividades que ayuden al crecimiento de las carreras, como ya lo hemos venido haciendo. Trabajé muy de cerca durante mucho tiempo con el ingeniero John Franco, que estuvo antes en la dirección de carrera, y seguir esa misma línea de trabajo. Con el tema de la investigación, la vinculación, fortalecerlas en todos los sentidos, asimismo la docencia, el tema del desarrollo de las granjas que tenemos para potencializar la carrera. Listo. ¿Qué le parece, ingeniera, si ya en el segundo bloque seguimos conversando sobre los nuevos proyectos que se vienen y, por supuesto, los que aprendieron en el anterior año los estudiantes? Claro que sí. Nos vamos a nuestro primer corte comercial. Ya volvemos con más de Agenda Universitaria. Con más de Agenda Universitaria. Para las personas que recién se están conectando, me encuentro conversando con la ingeniera Paola Estefanía Pincay, actualmente docente y directora de las carreras agropecuaria y agroindustria. Ingeniera, como seguía comentando, hablemos un poquito sobre los proyectos que se realizaron en el anterior año junto a los estudiantes, también junto al municipio de Guayaquil. Bueno, parte de la formación de profesionales está la función de la vinculación, que es sumamente importante. La universidad y la academia no solo tienen la responsabilidad de formar profesionales desde el aspecto técnico, sino también de contribuir a la sociedad y a la comunidad. Parte de eso es la vinculación. Nosotros tenemos ya un proyecto de vinculación de huertos urbanos en el que pues, a través de este proyecto se busca capacitar a las personas en la producción de sus alimentos, ¿verdad? En espacios que son dentro de la ciudad y en espacios que son muy pequeños, ¿verdad? Entonces, una forma también de la forma más segura de saber la calidad de alimentos que estamos consumiendo es producirlos, y esto como tomate, pimientos que son de ciclo corto, pues es ideal para hacerlo.
¿Cómo nace para trabajar junto al municipio de Guayaquil? ¿Qué tal esa experiencia que han venido realizando junto a ellos, con actividades junto a estudiantes también? Bueno, a través del coordinador de vinculación de la carrera, pues tuvo un acercamiento con el municipio y se ha hecho pues un gran equipo, ya que ellos también tienen, a través de su dirección de vinculación, pues ellos dan el material a las comunidades que se organizan. ¿Pero realizaron algún convenio? Existe un compromiso firmado. Ajá. Estamos en la búsqueda de firmar un convenio para poder ampliar esta ayuda, obviamente. Entonces, parte de estos compromisos es que ellos organizan a las comunidades, les dan el material, y el acompañamiento que da la universidad consiste en la asistencia técnica y en el acompañamiento para la capacitación de estas personas. Adicional a eso, no solo en el tema del huerto, sino también en darle un valor agregado a los productos que se obtienen de estos huertos. Y entonces luego viene la segunda etapa, que es la capacitación en las plantas de procesamiento que existen en la carrera agroindustria, en curtidos, mermeladas, conservados. Tengo entendido que sacan un beneficio de estos huertos, que reparten a familias en alguna comunidad en específico, ¿verdad? Bueno, en fundaciones, función de lo que disponga el municipio de Guayaquil. A veces es entre los mismos beneficiarios, entre fundaciones, por ejemplo, fundaciones donde hay personas, adultos mayores, etcétera. Así, entonces ellos lo reparten. ¿Cómo inició este proyecto en trabajar junto a beneficiarios también para que ellos puedan aprender sobre lo que usted me estaba comentando, huertos, producir mermeladas, por parte de los estudiantes, que también son ellos quienes los capacitan? Y eso es un dato muy interesante, que ya empiecen a tener esa experiencia de compartir sus conocimientos. Es parte de la formación. Los estudiantes en sus mallas curriculares y por disposición del CES tienen que cumplir con sus horas de prácticas comunitarias. Entonces, parte de esas horas comunitarias es a través de estos proyectos de vinculación que existen y ellos que sean los capacitadores. Normalmente estas horas ya están hacia los últimos ciclos, en donde prácticamente ellos ya tienen todos los conocimientos en cuanto a estas temáticas para poder dar la capacitación. Serán ellos los capacitadores. ¿Desde qué semestre ya pueden ya entrar a este proceso de vinculación? De hecho, en la carrera agropecuaria está en el último ciclo, que es el octavo ciclo, y en la carrera agroindustria de igual manera están también en el último ciclo, porque es cuando ellos ya tienen todas, han visto todas las asignaturas con las que pueden abordar estas capacitaciones. Tienen todos los conocimientos adquiridos, ¿no? También tengo aquí que han realizado un día de campo. Sí, existe un convenio con la Universidad de Almería, la UAL, en la que pues docentes de las carreras están haciendo sus programas doctorales. Como parte de eso, la universidad en la Granja San Isidro, que queda vía la costa, pues se ha instalado un invernadero en el que pues los doctorantes hacen sus trabajos de tesis. Aprovechando eso y también con el compromiso que existe con el desarrollo de las comunidades, se organizó las primeras jornadas de divulgación de agricultura protegida, un poco para mostrarles a la comunidad qué es lo que se está haciendo, una nueva forma de producir alimentos que sea más segura, porque las condiciones son controladas. Entonces, se organizaron esas jornadas de divulgación en el mes de noviembre, pero actualmente también seguimos recibiendo la visita de varias comunidades de forma programada, y se va a seguir realizando. Usted, como directora, ¿no?, y que también está a cargo de todos estos proyectos, ¿cómo se siente al ver que los estudiantes demuestran lo mejor de ellos en cada proyecto, así como también lo hicieron en el invernadero, donde yo estuve en la clausura presente, ¿no?, y vinieron personas de diferentes comunas a ver el trabajo que ellos habían realizado? Bueno, la verdad es que es sumamente satisfactorio a uno como docente ver de la forma en que ha llegado y cómo los estudiantes se apropian del conocimiento. Y a eso es a lo que queremos apuntar. No solo está la Granja San Isidro, también tenemos la Granja Limoncito, que queremos reactivar el programa avícola, en donde los estudiantes, aparte de ser un espacio en el que los estudiantes realizan práctica, también nos sirva para que la comunidad vea que la universidad está presente y de alguna forma también contribuir al desarrollo de las comunidades. En este invernadero que estaban trabajando los estudiantes, el que queda en San Isidro, yo tengo entendido que ya culminaron con los proyectos, ¿no?, de sembrar diferentes huertos. ¿Y qué más tienen pensado a futuro trabajar en el invernadero? Bueno, todavía no culminan. Unos están culminando. Luego que culminen eso, entrarán otros proyectos de tesis de doctorado. Y una vez, pues, que es un espacio para que los estudiantes realicen práctica. No sé, yo comentaba con el decano, le decía que sería importante pensar a futuro que ahí podamos producir alimentos que también se comercialicen con la marca de la universidad y de las carreras agropecuarias. Ingeniera, para ya ir finalizando, tiene que me comente rapidito sobre los proyectos que se vienen para este nuevo año. ¿Ya han planificado algo?
Bueno, sí, nosotros constantemente estamos planificando las actividades en función de nuestra planificación operativa anual, impulsar más la investigación que se realicen, sea en el tema de la agricultura protegida o en los sistemas de producción avícolas, eso queremos hacerlo durante este año. También en el tema de vinculación, parte de este proyecto también incluye que los colegios participen con sus huertos, que también hemos tenido ya el segundo concurso de huertos el año pasado, vamos a estar realizando la premiación y planificar para este nuevo año un nuevo concurso que sea televisado de los huertos, tipo concurso de preguntas que puedan participar los colegios también para difundir lo que se hace al interior de las carreras. Listo, ingeniera, muchísimas gracias por su tiempo aquí en Agenda Universitaria y le deseo éxitos en todos los proyectos que se vengan. Muchas gracias. Ya volvemos con más información sobre los eventos que se realizan aquí en la UCSG. Volvemos con el tercer y último bloque con la mejor información. Este mes de enero se está celebrando el 55º aniversario de la Facultad de Ciencias Médicas. Empezaron la conmemoración de este aniversario con la Misa de Acción de Gracia. Veamos. Este mes de enero se está celebrando el 55º aniversario de la Facultad de Ciencias Médicas. Las 5 carreras de dicha facultad se unieron para conmemorar este aniversario con la Misa de Acción de Gracia, en la que estuvieron presentes autoridades, docentes y estudiantes. De esta manera unieron lazos de amistad. Lo venimos organizando desde el mes de octubre del 2022 para estas 3 semanas arduas, porque hay un evento que se llama Encuentro con Graduados en el Exterior. Vamos a comunicarnos vía online con nuestros graduados que están en diferentes partes del mundo, ejerciendo su profesión de una manera exitosa. De esta manera hacemos que nuestros estudiantes de grado se motiven y nos cuenten ellos pues su experiencia, los que están en el exterior, cómo hicieron, cómo les va y todo lo demás. Tenemos también una feria de salud que va a ser aquí en nuestra facultad para el día 26. Es como un tipo casa abierta, pero ahora vamos a hacer diagnósticos. Entonces, la persona que venga a nuestra feria, la carrera de nutrición le dará la evaluación del estado nutricional, la carrera de medicina va a sacar punción capilar para conocer la glucosa, para conocer ácido úrico, colesterol y triglicéridos. También la carrera de enfermería va a tomar presión arterial, va a conocer los riesgos cardiovasculares y así las demás carreras. Todo este mes la facultad celebrará su aniversario con diferentes actividades curriculares en las que serán parte principal los estudiantes. Informó para Agenda Universitaria Hilary Maruri. Por otra parte, se llevó a cabo la sesión solemne de la Unidad Educativa Santiago Mayor por sus 20 años de trayectoria. A continuación, el informe. Se
se llevó a cabo la sesión solemne de la Unidad Educativa Santiago Mayor por sus 20 años de trayectoria, destacándose como uno de los mejores establecimientos de Guayaquil. Feliz, feliz, como no tienes idea, el Santiago Mayor para mí no solo es una casa, es realmente una familia, no es una frase hecha. El haber tenido la oportunidad de ver nacer el colegio y ahora estar aquí al frente de la institución me llena de un compromiso enorme también, pero a su vez una felicidad grande, que es trabajar en este plantel tan querido con exalumnos que nos visitan como tú, como todos los que nos han acompañado el día de hoy, y en general la alegría del encuentro, la alegría de poder hacer cosas nuevas y cosas maravillosas en la institución. En el evento estuvieron presentes autoridades, estudiantes e invitados en especial, en donde compartieron una agradable tarde, recordando momentos que han pasado en todo este tiempo de aprendizajes y a la vez observar el crecimiento que ha obtenido la Unidad Educativa Santiago Mayor. Bueno, el Santiago Mayor realmente desde que se fundó ha tenido tras de sí la impronta de la calidad académica de la Universidad Católica. Cuando recién iniciamos allá en el 2003, toda la docencia, todo el equipo que preparó el proyecto educativo, éramos esencialmente de la Universidad Católica. Se entregaron certificados institucionales por el excelente trabajo por parte de docentes y autoridades, y a la vez se proyectaron imágenes y apreciaron gratos recuerdos entre compañeros de su comunidad. Informó para Agenda Universitaria Hilary Maruri. Además, se realizó el taller de cómo transformar un trabajo de titulación en un artículo dirigido a docentes de nuestra institución. Se realizó un taller de cómo transformar un trabajo de titulación en un artículo dirigido a nuestro personal de docentes, el cual pudieron capacitarse e interactuar entre ellos. De esta forma mejoran estos nuevos aprendizajes para entregar una enseñanza de calidad a sus alumnos. Informó para Agenda Universitaria Hilary Maruri. Para finalizar, en el Rectorado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil se procedió a una nueva firma de convenio con la Cámara de la Construcción de Guayaquil. En el Rectorado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil se procedió a una nueva firma de convenio con la Cámara de la Construcción de Guayaquil, con el propósito de establecer los términos generales de cooperación mutua entre nuestro establecimiento y la Cámara. Tenemos el proyecto de profesionales y también tenemos un proyecto para estudiantes de los últimos cursos. ¿Para qué? Para que ellos se vayan interesando en participar, tengan conocimiento de ya la vida real, de cómo es en la práctica, y puedan ellos salir adelante y no tener ningún inconveniente posterior. Estos proyectos con la compañía será para sumar esfuerzos, recursos y capacidades en el ámbito de sus respectivas competencias para la realización de acciones, programas y proyectos conjuntos en materia de capacitación profesional a nuestra comunidad. Estamos promocionando un sistema dual en la que las empresas son los que van a auspiciar y a terminar, a completar la preparación de los alumnos para que estos chicos después sean parte de la empresa. Es decir, es una educación con práctica y que después se van a hacer parte de las empresas. De esta forma, la UCSG seguirá formando vínculos en base y herramientas que aporten beneficio a sus estudiantes. Informó para Agenda Universitaria Hilary Maruri. Esto fue todo en Agenda Universitaria. Sigan conectados a la señal de la UCSG Televisión y conmigo hasta una próxima.